Aló, tía, una pregunta. ¿Mi mamá está en tu casa? Hola, hijo. No, tu mamá está en el hospital. ¿Qué pasó? ¿Por qué fueron al hospital? Tu mamá, ella está bien, no te preocupes. Tranquila, con cuidado. Él te hizo esto, ¿no? Lo tenemos que denunciar. Sé que no es la primera vez y tal vez no sea la última. ¿Qué estás diciendo? No hables tonterías. Me caí. Eso es todo. Mamá, no lo niegues. No puedes permitir que te siga lastimando. Escúchame, si tienes miedo, yo te puedo No, acompañar. Rodrigo. Entiende, por favor. No está pasando nada. ¿Tú crees que si tu padre me golpeara, me cuidaría como lo hizo estas semanas? ¿Ahora me vas a decir que no pasa nada? Rodrigo, solo fue una discusión. ¿Una discusión? Te golpeó frente a mí. ¿Acaso no tuvo suficiente con mandarte al hospital? Eso fue un accidente. No pasó nada. Nada. Que te golpeen hasta el punto de llegar al hospital es nada. ¿Qué quieres? ¿Que lo denuncie? ¿Qué haríamos sin él? Dime. Lo necesitamos. Mamá, él no va a parar hasta matarte. Si no lo denuncias tú, lo haré yo. Pero de un modo u otro esto tiene que acabar. ¿A dónde vas? Voy a la comisaría a denunciarte por golpear a mi mamá. Escúchame, no sé qué creas que pasó, pero yo no soy ningún abusivo. Así que no me acuses de cosas de las que ni siquiera estás seguro.